Se realizó en Quindó una sesión de la mesa humanitaria, donde estuvo convocado las comunidades afro y las comunidades indígenas, como invitada la vicepresidenta Francia Márquez y el alto comisionado para la paz Danilo Rueda. Este objetivo de esta mesa era poder presentarles al gobierno nacional toda la situación humanitaria que vive el departamento del Chocó en sus distintas latitudes. Para nosotras como mujeres y como chocuanas, esta mesa y toda esta actividad que está haciendo alrededor de la mesa es muy importante, porque somos las que hemos vivido el flagelo de la guerra, somos las que hemos enterrado a nuestros hijos, las que hemos llorado a nuestros hijos, nuestras familiares, los que nos ha tocado correr y las que nos ha tocado echarnos una carga de criar a nuestros hijos al hombro. Entonces, que se pueda crear una mesa, se pueda sesionar esta mesa de humanitaria para hacer empezar el diálogo con el ELN, para nosotros es súper, súper fundamental, porque es algo que hemos estado esperando hace mucho rato. Y que se pueda empezar a concretar cosas, y en compañía de la vicepresidenta, muchísimo mejor, porque sabemos que ella también le está apostando a esta apuesta, valga la redundancia, de la paz total en nuestro departamento y en el país. Para la noticia del día, informó Yasser Perea.